Pon el contador a cero y respira hondo. Comienza un minuto para el corazón, para la entrega, para contarte lo que no te cuentan. Ya ven cómo viene la semana, cargadita. Reinventando la manera de vivir el deporte desde el minuto cero. Porque para sentir todo el deporte solo necesitas un minuto. Minuto cero, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en cero. Las leyendas se forjan en la tierra batida. Conseguirá Novak Djokovic hacer historia y sumarse a la lista de tenistas que han ganado los 4 Grand Slams. ¿O podrán Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza darle la vuelta a los pronósticos y dejar su marca en la tierra parisina? Roland Garros, desde el 22 de mayo, en directo en Eurosport. No hace mucho jugaban juntos. Ahora no son compañeros, ni siquiera jugadores. Hoy están al mando de un equipo. El problema de Generelo es meter al Oviedo en playoff. El de Soriano, colgar las botas para ser el quinto entrenador de la Almería en lo que va de temporada. En su banquillo la tensión es otra. Es la del miedo a un descenso. Quique tiene que apretar. Duba, ahí. Ahí estabas bien. Pero contra la falta de acierto arriba, solo queda animar. Hay que seguir. Ahí lo hacemos. Y la cosa sigue igual hasta el descanso, cuando la situación pone de manifiesto el descontento de muchos. Soriano mantiene su método de motivación. Cada error de un compañero es un refuerzo positivo. Pronto llama a Uche. Tras el cambio se lleva las manos a la cabeza. Linares adelanta al Oviedo. Unos se vienen abajo. Otros lanzan un mensaje. Para Soriano, hay media hora por delante. 7 son los que tarda Quique en empatar. En transformar el descontento en un... El Almería se crece. Chuli perdona. Uche no. Soriano pide cabeza. En cuestión de minutos, han devuelto la ilusión a una grada. Alguno quizá en exceso. Con el último cambio se busca aguantar la ventaja. 5, 4, 1. Y por si ganar de un solo gol estresa más de uno, Soriano habla con Chuli. Con dos cojones. Vete convencido, ¿eh? Que vas a meter. Y esto es lo que ocurre 29 segundos después. Y me he ido para él porque 30 segundos antes, no más, me ha dicho que yo metía hoy y la verdad que un poco feo. Así es como un capitán deja su brazalete para devolver la ilusión a todo un equipo. ¿Eres Stark o eres nieve? ¿Renacerá el rey del mar? ¿Quiénes son los hijos del bosque? ¿Y los caminantes blancos? Si tú le ves, ¿te puede ver él? ¡Corre, corre, corre! ¿Lo que está muerto puede morir? Todo puede pasar porque nada está escrito. Juego de Tronos, sexta temporada. Estreno del capítulo 6 en versión original subtitulada. Y estreno en dual del capítulo 5. En Canal Plus Series. Piloto sabe que tiene que arriesgarlo todo si quiere estar en lo alto del podio.
Del jueves 2 al domingo 5, Gran Premio de Cataluña en Movistar MotoGP. Poscarrera y Paddock Club en cero. Solo necesitas dos ruedas para volar. Del 6 de mayo al 5 de junio, la Feria de San Isidro en Canal Plus Toros. Contrata la opción Canal Plus Toros, donde están las grandes ferias y los mejores festejos de la temporada. Ahora por solo 10 euros al mes hasta el 31 de julio. Siéntese, no me gusta comer solo. ¿Con usted? ¿No me ha oído? Si por un imprevisto te quedaras atrapado 4 días en un rincón del Mediterráneo, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Laia, ¿a dónde vamos a comer? ¡Tenemos una reserva! Estrella Damm presenta a Jean Reno y Laia Costa en una película de Alberto Rodríguez. No está para comer. Las pequeñas cosas. ¡Salud! ¡Y viva el Suquet! Los mejores jugadores no dudamos. Somos rápidos y apostamos desde cualquier parte. Los mejores jugadores estamos en Sportium, porque el fútbol es nuestro. Regístrate y marca un hat-trick. Deposita 50 euros y tendrás 150 para jugar. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Y ahora ya puedes jugar online y cobrar en efectivo en nuestros locales. Les saludamos de nuevo, estamos en tiempo de descanso en el Iberostar Stadi con la victoria después de los primeros 45 minutos del Córdoba con un tanto, lo pueden ver, de Florin Andón en el minuto 31. Rodrigo Marcial, de momento estamos viendo a un Córdoba que está por lo menos leyendo mejor el partido. El Mallorca da la sensación que ha acelerado, le está perdiendo la ansiedad, dos de sus, los dos centrales con tarjetas amarillas, y el rumano Andone, que además estaba a punto de hacer el 0-2 casi en el minuto 46 antes del descanso, está volviendo loco a la zaga. Sí, es lo que comentábamos. Yo creo que el Mallorca no ha tenido nada de oficio en la primera parte, ha caído mucho en acciones innecesarias, ¿no? En el centro del campo, un equipo muy partido, con las ideas poco claras a la hora de irse hacia arriba, y a partir de ahí, según ha ido avanzando la primera parte, el Córdoba ha ido buscando mucho a Andone, que ha controlado muy bien, se ha movido con muchísima facilidad. Es un jugador que puede jugar por todas las partes del campo en la zona de arriba, y bueno, pues ha leído muy bien el partido. A partir de ahí ha tenido más claro el Córdoba lo que quería hacer, y vamos a ver cómo afecta de una forma u otra al Mallorca, que necesitaba el descanso, ¿no? Necesitaba un poco, bueno, volver al vestuario y tener las ideas un poco más claras. Evidentemente la imagen de la primera parte no ha sido buena, y el Córdoba pues tiene el partido que ellos querían: esperar ahora la contra, darle velocidad a las bandas con Fidel y con Pedro Ríos, y provocar seguramente, si siguen con esa actitud en el Mallorca, provocar alguna tarjeta más que pueda dejarles con uno menos, ¿no? Ahí están los números de esta primera mitad. Recordemos que con esta victoria parcial, falta el segundo tiempo, lógicamente el Córdoba se metería quinto, empataría con 64 puntos al Zaragoza. Recordemos, pues rápidamente, bueno, vemos a Brandon, ya hay un cambio en las filas del Mallorca, va a entrar en un instante. Está ganando el Girona 1-0 al Alcorcón, está ganando también el Alavés 2-0 al Numancia, el Nastic 0-2 en terreno del Lugo, el Osasuna ahí saltando al sorpresa 1-2 perdiendo en casa frente al Huesca, el Zaragoza le gana 1-0 al Oviedo, el Leganés 1-0 al Llagostera y el Almería 1-0 al Mirandés. Es decir, que de momento las cosas sonríen y son favorables para el Córdoba, no solamente en este marcador, sino en el resto de campos. Al Mallorca no le va ni mucho menos bien el tema, porque no solamente está perdiendo este partido, sino su principal rival, como es el Almería, el equipo que marca ahora mismo el corte para extender a Segunda División B, está ganando también su partido frente al Mirandés. Bueno,
Pues se va Pereira. Sí, curioso. No sabemos si tendría algún problema Pereira, que ha sido decisivo en los últimos partidos, ¿no? Con esos 3 goles y las 5 asistencias. En muchos momentos de la temporada, la asociación con Urtuño desde el... Sobre todo desde el... Evidentemente desde que llegó Urtuño en invierno. Y bueno, yo creo que lo que busca con este cambio, no sé si obligado o no, por algún problema físico, es igual darle un poquito más de que el equipo se junte un poco más arriba, que tenga más ayuda al centro del campo con el ataque, ¿no? Bien, pues es el primer cambio del partido. Se ha retirado el caboverdiano Pereira. Ha entrado Brandon con el dorsal número 11. No hay cambios en las filas del Córdoba. Ahí está preparado Sagesos, coce el colegiado vasco, que va a dar el ok en un instante para que arranque este segundo tiempo. De momento 0-1, el tanto de Andone. El partido que está siendo dominado por el Córdoba de José Luis Oltra, un ex. Que estuvo sentado en el banquillo del conjunto mallorquinista, el Mallorca, que podría ver peligrar esa posición. Recordemos que había ganado 2 de los 3 últimos partidos. Pero también venía en buena racha el Córdoba, que había ganado, por ejemplo, el Elche en casa, había ganado al Mirandés fuera, en fin. En buena disposición, y suponemos que está esperando. Sí, a que todos los partidos. Pero ha habido algunos que ya han comenzado. Sí, verdad. O sea que no sé si el árbitro todavía echa en falta algo. Bueno, bastante curioso, porque como comentaba ya, hay algún partido que ha comenzado. Pues estaba esperando que fuera las 9 en punto, pero sí que es cierto que hay algunos campos han comenzado en el segundo tiempo. Ahora sí, indica que se reanude el partido. Arranca esta segunda mitad. En esta final que están viviendo el Mallorca y el Córdoba, que se está complicando la vida, especialmente para el conjunto de Fernando Vázquez, que está perdiendo por 0-1 con el tanto de Andone, de Florin Andone, del rumano. Ese cambio que vemos sobreimpresionado, el único que hay de momento en el terreno de juego. Está Brando, primer balón que toca, el recién incorporado, tocando hacia la banda izquierda para Lago Junior. Le desdobla Joan Oriol, Lago Junior, que recorta, que se viene hacia el centro, le acompaña Damiá. Levantó la cabeza Damiá para meter ese balón interior para Brandon. No hay fuera de juego. La oportunidad para el Mallorca. Continúa Brandon, el recorte y el disparo. Bueno, pues Brandon en 38 sí. segundos se ha quedado casi más peligroso que el Mallorca en toda la primera parte. Y lo que no ha hecho el Mallorca en toda la primera parte lo ha hecho en este inicio. Y es un pase entre líneas que lo ha hecho ahí Damiá buscando el desmarque de un delantero. Esa es la actitud, ¿no?, que el equipo necesitaba, ¿no?, en esta segunda parte. Y de momento parece que las sensaciones son buenas para ellos. Que sí, despejó Héctor Rodas, porque ese balón iba con mucho peligro. El saque de esquina muy cerrado. El propio Rodas metió ahí la cabeza. Afortunadamente ya ha recuperado esa caída tremenda que tuvo en la primera parte. Que sufrió en la primera parte. Oriol va a tener que jugar atrás, porque había 3 jugadores del Córdoba que perseguían esa pelota. Y el Alavés, que marca el segundo gol frente al Numancia. El Alavés puede ser equipo de primera ya en el día de hoy. Numancia que no se juega nada, de los pocos equipos, porque si no es ascenso directo, es promoción, es descenso, en fin, la mayor parte de los equipos están implicados en alguna circunstancia en la segunda división. Está jornada número 41, la penúltima. Veíamos a Brandon, que está muy activo, ¿no?, situándose muy cerquita de Urtuño, y está entendiendo, yo creo que muy bien lo que es acompañar, ¿no?, prácticamente en el enganche muchas veces, aunque actúe de segunda punta. Y sí que parece que el Mallorca empieza un poquito mejor, más replegado, con un poco más de paciencia. Pudo haber falta sobre Fidel, estaba cerca el árbitro, no pito nada. Compani progresando por esa banda derecha para Salomao, balón hacia la frontal, puede buscar ahí el disparo, ha atrapado la pelota Razak. Se remate de Sissoko, y en 2 minutos y medio ha creado con diferencia el Mallorca más peligro que en toda la primera parte, junto con la primera ocasión de Brando y ahora esta de Abdul Sissoko. Está intentando cosas distintas, ¿no? Yo creo que esa es la buena noticia para el Mallorca. Está permitiendo, ¿no?, que el equipo tenga mayor conducción de pelota, y a partir de ahí parece un poquito más equilibrado. Vamos a ver, ese balón es para el Córdoba, no se ponían de acuerdo los jugadores, el asistente lo tuvo claro, levantando el banderín en el lado del ataque del conjunto cordobés. Ahí está Stankevicius poniendo ese balón en movimiento, ha metido la cabeza Juste. Recordemos, con 2 tarjetas amarillas están los centrales del conjunto mallorquinista, tanto Héctor Juste como Abeldaño.
Cuando juega la pelota de nuevo el Córdoba, ahí estaba Cisma, la presión de Brandon. Y la pelota la va a poner en movimiento el conjunto andaluz. El pelotazo ahí de Razak. Y toda la ventaja es para la defensa del Mallorca, que ha salido con mucha fuerza en este segundo tiempo. Ha cambiado el guión el equipo de Fernando Vázquez. Tocando ese balón a Beldaño hacia la izquierda para Oriol. La entrada sobre el Lago Junior. El último tocar ha sido Stankevicius. Sacará desde la banda el Mallorca. El propio Joan Oriol ha puesto ese balón en movimiento para Ortuño. Pero muy poquito en juego el delantero del conjunto mallorquinista. Lago Junior tocando esa pelota atrás para Damiá. Con Pani. Tratando el Mallorca de meter al Córdoba en su propio terreno de juego. Nuevamente Damiá. Esas dos líneas de cuatro que no permite al Mallorca poder progresar, poder acercarse. Ha recuperado de nuevo el conjunto andaluz ese balón, era Caballero. Pero está durando muy poquito sí. La posesión. Sí, está el Mallorca dominando mucho en esta segunda parte. Muy, muy replegado. Ojo, el Córdoba. Centro de Salomão. Intentaba el remate de cabeza y Lago Junior. Y la sensación desde luego es muy distinta, muy diferente la del Mallorca en este segundo tiempo. Está otra vez la jugada repetida. Sí, por ahí va a ser complicado, ¿no? El Córdoba tiene un poderío muy importante por arriba. Ha forzado el saque de esquina el conjunto mallorquinista. Nuevamente va a ser Damián el que ponga la pelota en movimiento hacia el primer palo. Despeja en la zaga del Córdoba, ha tocado Andone. Todo el conjunto de Oltra, el conjunto andaluz en su propio terreno de juego. Vuelve a controlar la pelota al Mallorca. Oriol. Oriol con Lucas Abeldaño. Este es Juste. Ha conseguido por lo menos el Mallorca ya que el Córdoba no tenga prácticamente la posesión. Es verdad que todo condicionado con ese 0-1, pero se le ve algo más, con la idea mucho más clara al Mallorca de tener un poco más de tranquilidad, de aquello de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Está interpretando, yo creo, que el Mallorca bien ahora, aunque es verdad que estos pases son lo que le está condenando, el último pase, la imprecisión y la forma en la que muchas veces no llega esa pelota. Ahora ese pase demasiado fuerte, ese berrío por línea de fondo, por lo que sacará de portería la SAC. El pelotazo largo del guardameta del Córdoba, no llegó Lago Junior. Así que balón de nuevo para el conjunto balear. El cuadro de Fernando Vázquez ha puesto Oriol ese balón en movimiento. Corre Florian Andone, ha tocado de cabeza a Juste. A Beldaño. Cabrero metiendo ese pelotazo largo. Peleaba Ortuño por ese balón, ha tocado de cabeza a Damiá. Este es Brandon, el hombre que ha salido en este segundo tiempo. Brandon tocando en corto esa pelota para Salomão. El centro no es bueno. Le pegó fatal ahí, sí. Yo creo que tocó incluso la hierba. Ha caído muchas veces Salomão en centros muy, muy imprecisos y... Vamos a ver ahora. Ese error ahí de Cisma. Están reclamando una posible mano. La pelota que va a quedar suelta. Una posible mano. Está muy cerquita de la jugada el árbitro vasco del partido. Manojo de nervios ahí vemos la jugada repetida. Yo creo que no hay nada, ¿no? Además da la sensación sí. De que encoge incluso el coge brazo, y además Cisma. Parece que le dan el pecho. Es Compani el que mete esa pelota rifándola. La bola a recuperar Brandon. Luego ha sido un acierto el que haya entrado al terreno de juego porque está creando peligro. La falta del uso. Pelota nuevamente para un Mallorca que busca acercarse a la portería de Razak. Que prácticamente no ha pasado del centro del campo en este segundo tiempo. Absolutamente nada, ¿no? Que se cumplen ya 8 minutos. Va a poner la pelota en movimiento Damiá. El envío hacia el punto de penalti. Ha podido despejar momentáneamente la zaga del Córdoba. Va a llegar Pedro Ríos hasta ese balón. Y balón largo para la carrera del rumano Andone. Ahí está Florin Andone con Joan Oriol. La pitada que se lleva
el jugador rumano y el pique que continúa, ¿eh? Con tarjeta clarísima. Qué barbaridad el pique que tiene ahí Andone con la zaga, que se va a llevar la cartulina amarilla, que ni protesta. Y ahora ha sido el propio Andone que ha hecho una tarjeta innecesaria, ya iba a perder la posición. El pique es tremendo porque le agarra del pantalón al final y es la tarjeta clarísima, él lo sabe, además. Del pantalón, bueno, la camiseta. Es que tenía la duda si le agarraba también de la oreja. Primero Oriol a Andone. No queda muy claro, pero no, después el agarrón de la camiseta sí que lo es. Y lo que comentábamos, no va a llegar al último partido y a ver cómo llega el Córdoba. Ojo, la baja es importantísima. Muy importante, desde luego. Y de qué forma te pierdes el último encuentro. Recordemos, no estará Stankevicius, no estará Cisma, no estará Andone. Y podría no estar Pedro Ríos y de tarjeta. Córdoba que y Fidel, ojo, ¿eh? Que juega frente a la Almería, que se la va a estar jugando. ¿Y de qué manera? Sí, sí, es muy trascendental que para el Córdoba, por eso decíamos, con esas bajas llegar al último partido es dramático para ellos. Bueno, Rodrigo, un tanto que le da la vida al Mallorca ahora mismo. Empata el Mirandés en campo de la Almería. Ortuño, que acaba perdiendo la posibilidad de rematar sobre el marco contrario. Ahí sale desde la cueva Fidel, pero no había prácticamente jugadores para crear peligro. El público está consciente de los resultados, intenta alentar al equipo, ¿no? Porque volvería este gol, ahora mismo sacaría otra vez al Mallorca de los puestos de descenso, pues seguiría con esos 46 puntos, pero Almería pasaría a tener solo 45 y volvería a meterse otra vez en puestos de descenso. Así están las cosas de momento, que falta todavía todo el segundo tiempo. Hay fuera de juego de Diego Salomão. Vamos a ver la jugada. Sí. Pues no estaba. No estaba. Es que yo en vivo tenía dudas de que estuviera o no en situaciones irreglamentarias, pues era una buena ocasión para Mallorca, ¿eh? Y lo que no está haciendo Salomão, yo creo que sería, es con tarjeta Cisma, no le está provocando mucho, digamos, en el regate, en el recorte, en intentar buscar esa acción que deje con un hombre menos al Córdoba. Yo creo que le falta hoy al Mallorca ese oficio, ¿no? Que sí que ha tenido el Córdoba. Ojo a esa oportunidad, lo intenta de nuevo el conjunto andaluz, no pudo rematar Fidel. Quiere salir el Mallorca al contraataque en el primer acercamiento del Córdoba en este segundo tiempo. El balón que queda suelto lo atrapa y Ortuño buscando el autopase. Era un 3-1, pero demasiado largo ese autopase. Todas las ventajas para Britarra Zac. Que se lo toma con mucha tranquilidad, lógicamente, después de que su equipo vaya por delante en el marcador. Bueno, el control muy bueno de Compani. Va a echar el Brandon esa pelota ahí al césped. Se va a llevar con algo de fortuna todavía el balón. Brandon, que continúa con la jugada, reclama una posible falta. Dice el colegiado vasco que siga el partido. No ha visto nada en esa acción. Ha tocado Fidel. Ha despejado de forma contundente Juste. Y ahora hay situación de fuera de juego. Habrá pelota para el Córdoba. Ortuño está teniendo un partido con fiel reflejo de esa ansiedad de la que estábamos hablando en esos últimos metros. Me parece, tampoco había, ¿no? No, no. Da la sensación de que había un jugador del Córdoba que estaba un pelín más retrasado. Y la mirada de Fernando Vázquez. Gol intrascendente en el partido que están disputando el Carlos Belmonte, el Albacete y el Bilbao Athletic, ya los dos equipos descendidos, pero el Alba que consigue adelantarse en el marcador. Aquí sigue 0-1 ganando el Córdoba, pero recordemos que ha conseguido empatar el Mirandés, también lo hace Osasuna ante el Huesca. Osasuna que comenzó adelantándose en el marcador, que le dio la vuelta al conjunto ostense al partido, y Osasuna ha vuelto a equilibrar el marcador. Vuelve a jugar la pelota al Mallorca por medio de Oriol. La entrada por detrás de Lago Junior y va a haber falta. La falta de Stankevicius. Ha jugado ahí la tarjeta. Si hubiera sacado la cartulina no hubiera pasado nada, no, la entrada no, por detrás. Desde luego. De Marius Stankevicius.
Iba a poner el balón en movimiento el Mallorca. Preparado ahí Damián. Siguen haciendo ejercicios de calentamiento componentes de los dos equipos. Damián Sabater al lanzamiento de esta falta. Balón hacia el punto de penalti. El remate muy forzado de Abeldaño. Se pierde por encima del marco de Razak. Llegó con fuerza desde atrás, sobrepasando al uso, pero sin encontrar la portería arriba, la portería del Córdoba. Le pitan a Razak, ahí rozando también la cartulina amarilla por todo el tiempo, sí, que está tomando. Está jugando ahí muy al límite Razak en esa acción, y a pendiente sobre todo del tiempo. La verdad es que el Córdoba muy desdibujado ya en esta segunda parte, ¿no? Yo creo que consciente del riesgo que puede asumir y ha decidido, yo creo, que replegarse también por el empuje del Mallorca. Las indicaciones de José Luis Oltra. Vamos camino del primer cuarto de hora de esta segunda mitad. Sigue todo igual, ganando el Córdoba por 0-1, pero el Mallorca ha dado un paso adelante a la hora de acercarse a la portería. Razak también de llevar la iniciativa en el partido, pero sigue remolque el equipo de este hombre. Quizás opte por Oscar Díaz, igual el Mallorca también para esos últimos metros. Ha mantenido los centrales. Es verdad que en el momento el Córdoba, bueno, otra vez Andone jugando con fuego, ¿eh? Ahora sí que con mucho fuego, porque recordemos que ya tiene una tarjeta amarilla, Juega la pelota con Pari. La presión del Córdoba ahora para la salida de la pelota del conjunto balear. Salomao se complica la vida, va a perder finalmente ese balón. No, ha metido la cabeza Juste. El pelotazo largo ahí de Juste. Muy difícil ahí el control por parte de Brando, porque el servicio tampoco era demasiado sencillo, ni mucho menos. Qué buen balón ha tocado ahí en cortito Fidel pegado ahí a la banda, viendo el hueco que hay en el centro y mucho más espacio en la banda derecha. Basculando bien el ataque el conjunto córdobés. Jugando ese balón Pedro Ríos, haciendo la pared con Stankevicius. Ojo que puede llegar el lituano a la línea de fondo. El centro al punto de penalti. La ocasión para el Córdoba. El control por parte ahí de Fidel, pero no ha podido echar la pelota solo, no, y rematar con comodidad. Entrada, otra entrada dura está sobre Pedro Ríos, que está reclamando la tarjeta amarilla. Sí, la entrada ahí de Brandon, que llega tarde y es, bueno, susceptible de tarjeta, aunque no ha sido una entrada dura, pero arrastra el pie, le ha podido hacer bastante daño a Pedro Ríos. Yo creo que el árbitro también consciente un poco del contexto del partido, del nerviosismo de sobre todo del Mallorca, y está perdonando muchas tarjetas. Bueno, el Tenerife gana 1-0, gol en la isla. Frente a la Ponferradina, rival directo del Mallorca. De momento le están acompañando los resultados a esta derrota en casa, porque no solamente está perdiendo la Ponferradina, sino que está empatando en casa el Almería. Andone, pero es jugar con mucho fuego el ver cómo pueden estar flaqueando el resto de rivales. Bueno, a todo esto, tal y como está la jornada, si el Mallorca le diera la vuelta al marcador, estaría ya matemáticamente salvado, porque está empatando el Almería y está perdiendo la Ponferradina. Y bueno, y el Llagostera está sentenciado también con, sí, el resultado. Con lo cual, no, es el Almería, evidentemente, el que contaría. Ahora se duele Andona y de un golpe en el costado. Digo que sería el que contaría, porque es el que marca el corte. Y lo que no entiendo, lo de Juste, ¿eh? Abeldaño, no, es Abeldaño, ¿no? Sí, Juste. Bueno, en cualquier caso tienen tarjeta los dos, sí. Un empujón bastante claro. Jugándose otra tarjeta amarilla, lo que dejaría al Mallorca con un hombre menos y complicarse, pero mucho la asistencia en el encuentro. El saque de esquina muy cerrado, con ese balón que se pasea por delante de la portería de Cabrero. La llegada del Córdoba, que vuelve a insistir de nuevo. Ha cortado Oriol esa pelota, busca la contra el equipo de Fernando Vázquez. Ahí está Ortuño. La carrera también de Stankevicius, muy rápido el jugador lituano. Es un 2-4. Sigue Ortuño con el balón. Pues arriesgó demasiado, pero a punto, sí, estuvo de salir la jugada, pero perdió la posibilidad
de continuar en el último regate. Yo creo que lo que le está pasando a Ortuño, que es que muchas veces se enfrasca, ¿no?, en una jugada muy complicada y lo hace más difícil. Le ha faltado mirar, yo creo que un poco a ver qué tenía alrededor para poder irse hacia arriba y a partir de ahí generar una ocasión. Me ha parecido ver a Paul Roch ahí en el lateral, a punto de saltar al terreno de juego. Podría ser el segundo cambio en el equipo de Fernando Vázquez, que vuelve a intentar acercarse a la portería de Arrasac. Ahí está Compani, el centro con Rosca muy pasado, tanto que vamos a ver si Brandon no va a poder alcanzar esa pelota. Muy activo Brandon, la verdad, ¿eh? Le ha dado otro aire al equipo. Casi acaba Brandon ahí llevándose el coche por delante, ¿eh? Bueno, pues sí, se va a producir la sustitución, se va Salomao. Y yo creo que este cambio responde un poco a que Salomao, a la hora de irse hacia arriba, no ha tenido la picardía de intentar un regate, de intentar un recorte, de forzar en el mano a mano con un jugador con tarjeta que tiene en el lateral a Cisma. Y yo creo que va a responder un poco a eso. Los centros han sido muy precisos. Vamos a ver en el Córdoba si entra Raúl de Tomás, que podía haber sido de la partida de inicio. Ojo ese balón, tiene que salir ahí a atrapar Razak esa pelota en el desmarque de Ortuño. O al menos esa parece que era la idea que tenía Oltra. Pues sí. Creo que es Nando el que está preparado. Sí, al final es Nando, sí. El que está preparado para saltar al terreno de juego. Se da el primer cambio en las filas del Córdoba. Ya ha hecho dos Fernando Vázquez con la entrada de Paul Roche. Vamos a ver si por algún jugador con tarjeta o susceptible de que pueda haber una, como Pedro Ríos y que tiene otra amarilla. Pues ahí se va a producir la sustitución. Es Pedro Ríos, ¿no? Sí. El propio... Bueno, se va a tomar su tiempo y justo Pedro Ríos, que si hubiese visto una tarjeta no podría jugar el próximo partido. Y bueno, Oltra ya no quiere más dramas, porque se va a quedar sin Andone, se va a quedar sin Stankevicius, se va a quedar sin Cisma. Y ha dicho, bueno, por lo menos ya me quito a Pedro Ríos, ¿no? Ahí los pitos del público de Iberostar Estadi por la tranquilidad con la que se toma Pedro Ríos el cambio en ese minuto 20 del segundo tiempo. Sigue ganando el Córdoba, la entrada de Nando con el dorsal número 22. Primer cambio en las filas del conjunto cordobés. Es Lago Junior el que controla esa pelota. La primera intervención de Nando en el partido. Ahí está Florin Andone, que apenas ha intervenido en este segundo tiempo. Corre el rumano, le acompaña Markovic. Quiere jugar y lo hace de nuevo también para Nando. El centro de Nando. Y llegó a Beldaño para despejar el peligro. Stankevicius va a poner ese balón en movimiento. O sea que muy largo, casi como si fuera un... ¡Oh, qué barbaridad! Casi como si fuera un córner el lituano. Ha tocado Cisma. Vamos a ver si puede alcanzar esa pelota Fidel. Pues no. Se lleva incluso hasta el banderín del córner por el medio. Bueno, pues siguen pasando los minutos. Camino del Ecuador de este segundo tiempo con este marcador de 0-1. Está ganando el Córdoba. Al Mallorca le están salvando el resto de resultados hasta el momento, porque recordemos que está empatando la Almería principalmente y perdiendo también la Ponferradina, pero sobre todo el marcador. Está jugando con mucho riesgo el Mallorca. Sí. De cara a la última jornada, pero en cualquier caso arriesgando y mucho en el día de hoy con esta derrota parcial. Vuelve a la carga de nuevo el Córdoba, que está yendo también como en la primera parte de menos a más. Estaba ahí Nando, el uno contra uno era difícil lo que intentaba. Ha despejado Oriol, balonazo largo de Oriol, toda la ventaja para Rodas. Ha perdido un poco el fuelle el Mallorca de la segunda parte, ¿verdad? Que entró con mucha fuerza. Muy bien, sí. Y ahora parece que otra vez el Córdoba empieza a controlar el partido con mayor tranquilidad. Se queja Stankevicius de una posible falta. Va a sacar desde la banda Stankevicius. Tocó de primera Fidel, lo pudo controlar Nando. Quiere montar la contra el Mallorca. Vamos a ver con cuántos efectivos. Arranca Damián, pelotazo largo hacia la izquierda para Brandon. Vino a cerrar Héctor Rodas. Brandon ahí cerca del lateral del área. Qué bueno el recorte, puede incluso buscar el disparo. Ha metido la cabeza David para despejar el peligro. Y gran incorporación de Brandon en este segundo tiempo para el Mallorca. Ha peinado esa pelota ahí
Lago Junior. Está la situación antirreglamentaria Ortuño. Vamos a ver la jugada nuevamente repetida. Pues sí, sí. Peinó Lago Junior ese balón. Está más adelantado ahí que David, que era el que cerraba en esa jugada. Bueno, el Leganés que consigue marcar el segundo gol, encarrilando una victoria fundamental para el conjunto madrileño, para depender de sí mismo en la última jornada. Porque recordemos que está ganando el Alavés 2-0, que tiene todas las papeletas para ser ya equipo de primera división. Y que el Nástic también lo está haciendo, 0-2, frente al Lugo. De cara a una última jornada verdaderamente apasionante. Porque el Lega jugará frente al Mirandés, que no se juega nada. Y el Nástic frente a un Alavés que puede ser ya equipo de primera división. Sí, eso es. Vamos a ver lo que ocurre en estos últimos 20 minutos. No solamente en este estadio, sino en el resto de campos. Ahí está Brandon, es un 3 para 3. Brandon continúa con la pelota. Trataba de meter un balón de oro para Ortuño. Despejó momentáneamente la zaga del Córdoba, Lago Junior. Que va a pinchar ese balón. Vino a tapar ahí. Intenta Lago Junior, busca el disparo y ha podido despejar la defensa del Córdoba, pero se viene arriba nuevamente el Mallorca, se desespera Lago Junior. No por juego, sí por empuje, el Mallorca está yéndose hacia arriba con Brandon y Lago Junior, que están, bueno, con esas arrancadas. Le falta, como decimos siempre, ese último pase, yo creo que a los jugadores del Mallorca, y en las jugadas de estrategia no hay centros buenos, ¿no? Yo creo que eso es dramático en el equipo para hoy intentar hacer goles. Como falta de Oriol, falta táctica para evitar un posible contragolpe sobre Andone. Alcanzamos el minuto 25 de esta segunda mitad, no tiene ninguna prisa el Córdoba en poner ese balón en movimiento. Ha tocado Razak, el guardameta del conjunto andaluz, ese balón, ha tocado ahora Oriol de cabeza. El saque de banda. Stankevicius jugando para Luso. Abre el juego con Domingo Cisma. Cisma para Fidel, nuevamente lateral zurdo. Otra de Fidel, amagando ahí el pase, que bien lo ha hecho. Continúa Fidel con la pelota para Cisma. Tocando y tocando el Córdoba. Llegaba Brandon en la presión, tratando de salir de ella Fidel. A punto de perder esa pelota, Cisma que la recupera. Balón hacia la frontal del área, nuevamente hacia la banda. O de nuevo Fidel, que buscaba el centro. El último tocar es Compani, sacará desde la banda al conjunto cordobés. Sí, se la ha visto un poquito a Fidel, pero la verdad es que cada vez que tiene la pelota siempre genera peligro. Ya está la pelota de nuevo en movimiento, una posible mano. Esta vez sí, la ha indicado el árbitro vasco. Vamos a ver de nuevo la jugada repetida ahí. Sí, así involuntaria, sí. Pero bueno, se ayuda al final en el control. Mano que ha indicado sobre el serbio Sasa Marković. Ya está de nuevo la pelota en movimiento, jugando Nando. Continúa Nando tocando en cortito ese balón para Caballero. Balón hacia la frontal. Era muy difícil lo que intentaba Marković. Dificilísimo, sí. De primeras. Parece que ha perdido ese fuelle el Mallorca y lo necesita desde luego en este tramo final de partido. Para tratar de conseguir, bueno, tal y como está el asunto, un gol del empate, que sería... Sí, sería un mal menor. Vamos. Viendo todo lo que ha pasado en el partido y sobre todo lo que está pasando en la jornada. Da la sensación de que el Córdoba lo tiene todo más controlado, ¿no? Y con el empate de la Almería, un posible empate del Mallorca le permitiría empatar simplemente en la última jornada para mantener la categoría. No le haría falta ni siquiera la victoria. En esa última jornada del Mallorca frente al Valladolid. Lo intenta de nuevo el conjunto balear. Pelota para Lago Junior. Y de Brandon. Ahí está la frontal del área. A punto de perder ese balón. El rechazo se lo ha quedado Compani. Compani que trataba ahí de progresar, de regatear a dos jugadores del Córdoba. Salenando la oportunidad para el conjunto andaluz. El control de Florin Andone. Han entrado prácticamente juego en esta segunda mitad. Andone dentro del área. El recorte de Andone. No sé si el propio Fidel incluso puede quitarle del 11, piensa Oltra, que también puede ver tarjeta y que sería otro jugador decisivo que podría perderse el próximo partido. Pues es Víctor Pérez, sí, el que está ahí recibiendo instrucciones por parte de Oltra.
Y va a ser el segundo cambio en la fila del conjunto cordobés. Bueno, vamos a ver qué tiene pensado el traje. ¿Sí? Le ha puesto la pelota en movimiento Cisma, de momento esperando para el cambio. Vuelve a jugar de nuevo el balón el Córdoba, balón hacia el primer palo, trataba de buscar el primer palo. Toda la ventaja es para Cabrero, que apenas ha intervenido en esta segunda parte. Hoy había entrado Caballero en el Córdoba, en el medio centro. Vamos a ver si Víctor Pérez quizás pueda ser la de entrada para el desgaste del propio futbolista del Córdoba, que había sido la novedad en el partido de hoy, con Markovic en la media punta. El Girona que consigue el segundo tanto frente al Alcorcón. En este duelo directo por la promoción. Vuelve a jugar otra, trataba de jugar otra vez la pelota al Córdoba. Fidel, el pase no fue bueno. Le pide el público mallorquín un poquito más de esfuerzo. Igual Oltra piensa en quitar incluso al propio Fidel y hacer una especie de tribote en el centro del campo, porque ahí puede retener más al Mallorca, que se empeña en jugar por el centro todo el rato. Paul Roig, que metía esa pelota para Ortuño. Despeja momentáneamente la zaga del Córdoba. Vamos a alcanzar la media hora de esta segunda mitad con este 0-1 en el marcador. Sí, resulta sorprendente, ¿no? Ahí que el Mallorca no fuerce en las bandas, porque puede hacer mucho daño, yo creo. El centro muy templado por parte de Juste, que se había incorporado al ataque. Ahí está otra de Juste. Bueno, pues ahora ha recuperado la posición. Vamos a ver si puede montar el contraataque el Córdoba, porque se había quedado el central. Ha tenido que echar una mano Damiá para corregir la posición, acompañando a Beldaño. Llegó ya el central corrigiendo esa posición, y el Córdoba que no tiene ninguna prisa. Que toca y toca porque está ganando, y estos tres puntos pueden ser de oro para el conjunto de Oltra. Ha recuperado esa pelota nuevamente el conjunto balear. Ortuño haciendo la pared con Brandon. Nuevamente Ortuño para Brandon. Brandon para Lago Junior. Está dentro del área. Busca ahí Lago Junior el centro con Ortuño. Ese balón que quedaba suelto. Una buena oportunidad para el Mallorca. Y vamos a ver si sale esa pelota finalmente. Pues de banda no, ¿eh? El banderín. Vamos a ver si es de bando de... O saque de esquina. De momento lo que se va a producir es el cambio. No entendía muy bien Joan Oriol lo que había pasado. Y lo que ha pitado es que pare el partido, porque se va a producir una doble sustitución. Sí. Justo ha pensado... Porque está Acuña también. Sí, Acuña. Puede tener una pegada en los últimos metros con Acuña, que le puede dar esa potencia necesaria para los últimos metros. Es Carlos Caballero el que se va. Justo, sí. Bueno, pues el cambio natural, quita un medio centro, pone a otro. Caballero, que había sido la novedad, como decíamos. Iba a traer Víctor Pérez en la contención. Sí, parece que tiene algún problema. No sé si tenía algún problema físico el propio Caballero. Y si no, ya se encarga el de ir un poquito más despacio. Sí, y si no, se le da un poco más de drama, ¿no? Al tema. Los pitos que se lleva por la tranquilidad con la que se toma este cambio. Porque siguen pasando los minutos, se le acaba el tiempo al Mallorca para conseguir cuando menos el gol del empate. Recordemos que sigue empatando la Almería frente al Mirandés. La Ponferradina, que ha conseguido empatar su partido frente al Tenerife, pero el rival directo es desde luego la Almería. El Llagostera desahuciado, está a punto de ser equipo de segunda división B, está perdiendo frente al Leganés. Así que estaremos atentos a lo que ocurra en ese estadio, Juegos Mediterráneos. Se ha tirado Lago Junior, el centro muy cerrado, ha metido ahí los puños Rasak. Pues agotando los cambios Fernando Vázquez. Gran trabajo el de Lago Junior. Sí, ha estado de los más activos del Mallorca. Es verdad que muy impreciso, como todo el equipo, en los últimos metros. Acuña se queda, por tanto, en la izquierda. Sobre todo si vamos a ver si tiene alguna profundidad por la banda. Oriol, que pedía la falta, dice el árbitro claramente que no. Vaya entrada del propio Acuña. La oportunidad para el Córdoba en el contraataque. Vamos a ver quién tiene fuerzas ahora para bajar a defender. Andone buscando un centro con mucha intención para el desmarque de Fidel, y le da un respirito al Córdoba, y también al Mallorca, porque está con la gasolina prácticamente ya en la reserva. Sí, hoy Fidel ha hecho un trabajo más defensivo de lo habitual, sobre todo ayudando mucho en la banda. No, Stankevicius va a optar por el saque largo.
Ahí está preparado, sí, el lituano para poner ese balón en movimiento. El centro, vaya pelotazo ahí de Stankevicius, que se ha marchado directamente fuera. Sacará de portería Cabrero. Y empiezan las prisas, lógicamente, en el Mallorca, aunque de momento ese resultado en Almería le pueda acompañar, pero sigue jugando con mucho fuego el Mallorca, porque un gol en Almería volvería a meter en puestos de descenso al conjunto mallorquinista. Ortuño, ese balón que va a quedar suelto, la oportunidad para Brandon dentro del área, está rodeado por tres rivales, y era muy difícil salir de esa situación. El centro hacia el área, va a poder despejar Cisma. Ese disparo, que se ha marchado a la izquierda de la portería de Razak. Pues la mejor ocasión que ha tenido, sí, el Mallorca en todo el partido, ¿eh? Sí, sin duda, y es lo que tenía que hacer, probar un poquito otras opciones. Ese disparo desde lejos, aumentando la presión. Muy buena Brandon, ¿no? Que yo creo que de lo mejorcito llega a tocar ahí, sí. Sí, saque de esquina. Yo creo que lo mejor en esta segunda sin parte duda para el Mallorca. Y el saque de esquina que va a poner en movimiento el conjunto mallorquinista después de esa gran oportunidad que ha tenido Brandon. La mejor del Mallorca en todo el partido, el envío hacia el punto de penalti. Esa pelota va a ser para Razak. Muy poca superioridad, casi ninguna del Mallorca en este tipo de jugadas. No las ha interpretado bien, muy inferior en los saques de córner y en las faltas. Vamos a entrar los 10 últimos minutos de partido con ese marcador de 0 goles a 1. Y con esa gran oportunidad que ha tenido el mejor hombre del Mallorca. La incorporación ha sido realmente positiva en esta segunda parte, la de Brandon. Tocó un jugador del Córdoba y el punto estuvo en cualquier caso de introducirse ese balón en la portería de Razak. El que está tocando ya la yema con la yema de los dedos la primera división es el Alavés, ganando su partido independientemente de lo que haga el Leganés. Y Nastic será equipo de primera y con este 2-0, pues a 10 minutos del final para ser el primer equipo que tenga ya, que sepa ya lo que va a pasar, y es que va a volver a la primera clásico, división, sí. Será el rival en la última jornada del Nastic. El choque ahora del uso con Acuña. Va con la pierna ahí. Ojo, marca la Almería, ¿eh? Almería 2, bueno, Mirandés 1. Y esto vuelve a meter al Mallorca en el pozo. Vuelve a meter en muchos problemas al Mallorca, ¿eh? Va a poner ese balón en movimiento el conjunto balear. El envío muy blandito, fácil para Razak. Hay un elenco de centros, muchísimos centros del Mallorca que no ha aprovechado ninguna de esas faltas, muy previsible en todo ese tipo de acciones, y así es muy difícil sorprender, ¿no? El equipo está excesivamente estático en esa parcela. Vuelve a recuperar de nuevo el Mallorca, ese pelotazo largo para Brandon. Tiene mucho espacio, pero está muy escorado, está prácticamente en el banderín de córner. Brandon levantó la cabeza al centro, al punto de penalti, ha metido la cabeza para despejar Luso. Apretando el Mallorca, pero más con el corazón que con la cabeza y más. Y sí, muy precipitado. Sí, es más sin ideas. Por empuje que por juego, como decíamos, lo que está haciendo el Mallorca. Y le falta un poco más de mucha creatividad en los últimos metros. Balón de nuevo hacia la banda. Se queda Brandon a la izquierda. Sí. Acuña se ha metido, se intenta meter un poquito más al centro. Bueno, recordemos que al margen de esa victoria momentánea de la Almería está empatando la Ponferradina, lo que haría también que estuviera por delante, y por eso el Mallorca se pondría o quedaría en puestos de descenso. Hay falta en ataque, porque quedarían con 47 puntos Almería y Ponferradina, 46 para el Mallorca, descendido Llagostera. Todavía con opciones, lógicamente, el Mallorca para la última jornada, pero ya tendría que esperar a lo que hicieran sus rivales, tanto la Almería como la Ponferradina. Se queda ya Acuña como delantero, arriba. Brando se ha ido a la izquierda. Y Rafa, que no tiene ninguna prisa para poner esa pelota a movimiento. Ahí la ventaja es para la defensa del Mallorca. El pelotazo de Héctor Juste. Damián va a tocar de cabeza ese balón. Jugando para Brandon, sobre el que hay falta. Pues le quedan 7 minutos más la prolongación al Mallorca para conseguir cuando menos el gol del empate. Un empate que provocaría un empate a sí, un sí, triple empate, no, a 47 puntos. Sí, ¿eh? Sería ya la última jornada de infarto total. Totalmente. Sí,
porque serían tres equipos para un único puesto de descenso. Quedaría ya descendido al margen de Albacete y Bilbao Athletic el Llagostera, quedaría una plaza más. Cuando lo intenta Brandon para Ortuño, va a buscar el disparo al larguero, ojo, ese rechazo, la oportunidad todavía para el Mallorca, la parada de Razak. Bueno, pues aquí ha podido estar la oportunidad donde, fíjate la respuesta, Razak, la oportunidad, Rodrigo, del empate, porque vaya cañonazo de Ortuño. Fíjate, yo no sé si llega a tocar un poquito Razak. Yo creo que iba a tocar, es un grandioso portero. Gran gesto en muy poco tiempo de un jugador que hoy no está siendo cómodo, no está sintiéndose con tranquilidad, Ortuño, pero en cuanto ha tenido la mínima, pues ha disparado. Ese empuje el Mallorca, no es calidad hoy, pero pues corazón. Vamos a ver si le llega. Sí, vamos a ver si le llega. Oportunidad clara de verdad. Llegó a tocar ligeramente la sensación Razak esa pelota, después estrelló en el larguero y el rechazo también estuvo muy acertado. El guardameta del Córdoba, Britagra, Razak. Nada que ver esta segunda tiempo del Mallorca que el primero. Compani, vaya recorte tan bueno, el centro de Compani, el centro tampoco es... El recorte sí, pero el centro no fue del todo bueno. Yo creo que la primera subida del lateral, ¿eh? En todo el partido, con un jugador como es Cisma, que tiene tarjeta amarilla. Qué bien se ha marchado. Ahí está Compani, el centro tampoco está consiguiendo llegar, pero los centros sí. No son buenos, desde poco sirve. Eso es, son centros muy previsibles todos. Y ahí por arriba es que el Córdoba es muy superior, ¿eh? Va a ser complicado ver que el Mallorca vaya a ganar alguna acción de ese tipo, ¿no? O sea, que en esquina de Paul Roche, el centro muy, muy abierto, Acuña en el salto, pero muy llovido ese balón que queda blandito. Y el remate de cabeza se había incorporado a Beldaño, que se pierde por encima del marco de Razak. Razak ahora se va al suelo y el público empieza ya a pitarle. Está la jugada repetida. Bueno, mientras el árbitro no se lo permita, pues él va a rascar todo lo posible, ¿no? Le está diciendo que es en serio. En serio, ¿no? Que no es ninguna broma. Se acaba un jugador de Madrid que decía, no se te puede cargar. Bueno, tenía problemas con su selección. Seguramente sea su último partido esta temporada. Y mientras tanto ahí está Gálvez, que va a entrar en un instante al partido. Va a entrar centímetros, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje de Oltra, meter a un jugador que pueda defender bien esas acciones a balón parado. Se va Fidel. Y yo no sé si ha habido tarjeta ahí o le está... Bueno, el banquillo llevaba un tiempo ya calentito, ¿no? Fidel tenía no tenía tarjeta, pero si la veía, como decíamos, se iba a perder el próximo. Vamos a ver quién se queda en la izquierda o juega prácticamente con... Bueno, prescinde ya de... Se queda Gálvez en el medio centro. Entonces, efectivamente, Rafa Gálvez. El tercer cambio en las filas del Córdoba, se fue Fidel. Parece ya recuperado Razak. Sí, esa derrota del Mallorca, recuerde que está ganando el Almería su partido frente al Mirandés, que el Mallorca necesita como mínimo un empate en el día de hoy. Acuña ese balón, Sissoko, que no va a poderlo controlar, se deja caer, sacará de portería a Razak. Ya ves, increíble lo que transmite Razak, un portero con una grandísima personalidad, con un tremendo futuro. Se aleja del tópico ese que siempre se ha dicho, que yo creo que ya he equivocado, de esa anarquía que tenían los porteros africanos. Me parece un portero tremendamente completo y serio y seguro. Y sobre todo con mucho peso en el equipo, ¿no? Reclama una posible falta ahí en el salto sobre Nando. Saltó con él el argentino Beldaño. Bueno, pues se va acabando el partido. Qué ocasión ha tenido el Mallorca de ese disparo a la madera de Ortuño, que rozó ahí ligeramente con la yema de los dedos Razak. Se incorpora Juste. Todo el Mallorca ahora en terreno contrario. Buscaba ya Compani, que va a acabar cometiendo falta muy clara. Empiezan ya las fuerzas a flaquear y empieza a ser un enemigo realmente importante. Sí, Compani prácticamente se queda ya interior, ahí arriba. Bueno, ha sido víctima de las prisas el Mallorca, la verdad, en el partido de hoy. Desde el primer momento es un equipo castigado mucho por la ansiedad. Y bueno, pues se mete en un auténtico lío, ¿no? De momento. Sí.
El Almería que sigue ganando 2-1 su partido, la Ponferradina que sigue empatando frente al Tenerife y el Mallorca que está perdiendo, mientras el Córdoba que daría un paso importantísimo para depender de sí mismo. Andone no tiene ninguna prisa, se va el banderín. Ahí está el rumano aguantando. Y la pelota va a ser para el Mallorca. Parecía que había tocado el jugador del Mallorca, pero bueno, Andone tampoco ha protestado mucho. Buscando ahí como sea, a la desesperada, a la portería rival, el Mallorca, la caída de Ortuño, no hay falta. Ha recuperado bien David ese balón. Pelota que iba a quedar suelta, la entrada ahí de Luso. Y a Luso le va a guardar la tarjeta seguramente, ¿eh? Y vamos a ver aquí también, ¿eh? Puede haber dos tarjetas amarillas en la misma jugada, la acción individual de Porrochella. Y en la tercera fue la vencida. Ha aguantado bueno, el árbitro. Bueno, ahí Luso con Brandon, ¿eh? Cómo se encaran, poniendo ahí como si fueran dos carneros las cabezas juntas. Bueno, las cuentas pendientes de la anterior jugada en la que Luso... Los dos con tarjetas eran faltas de tarjeta. Los dos medios centros y Víctor Pérez. Los dos medios centros habían jugado muy al límite en esa acción y bueno, yo creo que el árbitro ha estado justo ahí. Y Brandon diciéndole de todo ahí a Luso. Decíamos que el Córdoba con este se acaba así el partido. Se colocaría quinto, dependería de sí mismo. Le sacaría dos puntos a Osasuna, que sería el que marcaría el corte de la promoción, aunque todavía queda tela por cortar en este partido. Oh, le va a sacar tarjeta amarilla a Damián. Supongo que no había todavía el ok para poner no le había dado ok para sacar la falta. Damián quería jugar con la pillería ahí un poquito y despistar al árbitro, pero no la ha conseguido. Otro balón de una falta. Vamos a ver si el Mallorca logra interpretar bien o no. Pues estamos en el minuto 45. Vamos a ver cuánto prolonga el colegiado este partido. Rasaque se hace con ese balón, porque el marcador es nefasto para el Mallorca, no solamente porque esté perdiendo este partido, sino porque está ganando la Almería, está empatando la Ponferradina. El Córdoba todo lo contrario. Impecable. Tres puntos de oro para depender de sí mismo en la última jornada. Córdoba que jugará frente a la Almería. Pues se va a estar jugando la vida, desde luego. Bueno, tendrá, si al final acaba yéndose la victoria al Córdoba. Una vez que acabe el partido va a ser el equipo el que le pongan todas las velitas, los aficionados mallorquinistas, para que intenten llevarse la victoria ante su más directo rival, sí, como es el Almería, pero claro, para eso también Mallorca bajas el Córdoba, ¿eh? Tendrá que hacer sus deberes. Con unas bajas importantísimas el Córdoba de cara a ese partido, sin Andone para empezar. Ojo, se való la oportunidad para el Mallorca, ha podido tocar ahí para mandar la pelota a saque de esquina David. El centro de Paul Roche por la banda derecha. Vamos a ver la jugada nuevamente repetida. Posición correcta. Se había incorporado al ataque Beldaño ya el todo por el todo. Bueno, ha subido incluso el guardameta Cabrero buscando un posible remate a las manos de Razak. No hay portero, ¿eh? No sé si el Córdoba quiere aprovechar. Bueno, prefiere tirar de oficio, sí. Porque había salido ahí Cabrero para intentar un posible remate. Ahí le vemos. Bueno, estaba metido. Oh, y tanto. Muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita ahí de Razak. Había subido Jesús Cabrero, el guardameta del Mallorca, para un posible remate, porque esto se le va de las manos al Mallorca. Bueno, y el Huesca queda la campanada porque se adelanta cuando no se juega nada. Increíble, sí. A Osasuna, 2-3. Cómo se ha complicado la vida al conjunto rojillo, que se puede quedar fuera de los puestos de promoción. Resultado fantástico para el Córdoba, desde luego. Bueno, el Córdoba le está saliendo, la verdad. Vamos a ver si le aguanta, pero... Bueno, Huesca de traca, ¿eh? Le ganó al Leganés en su campo, sí. Le está ganando ahora a Osasuna cuando no hay nada en juego. Por eso decíamos antes, ¿no? Que yo creo que ya el tópico del que no se juega nada es buen rival, él quedó enterradísimo. A ver, el Huesca se jugaba matemáticamente, todavía tenía opciones de descenso, pero muy pocas, de luego, porque le sacaba 5 puntos a la Almería. Sí. Pero con este resultado ya certificando. Mientras tanto aquí, pues así están las cosas con este 0-1, la desesperada, el Mallorca buscando el tanto del empate, el Córdoba aguantando este marcador, que vale su peso en oro, el saque de Compani hacia el área. Hemos camino de los 3 minutos de prolongación. No controla Compani, se le escapa de las manos la posibilidad al Mallorca de conseguir cuando menos el gol del empate. Qué precipitado el Mallorca, y no porque sea el minuto 90, ha sido durante todo el partido muy, muy desesperado. También elogiable el Córdoba, porque el Córdoba yo creo que ha sabido leer muchísimo mejor, con mucho más oficio, más tranquilo, más relajado, una idea mucho más clara de qué hacer en el partido. Bueno, no tiene... Razak se ha tomado ahí medio minuto para poner la pelota en movimiento.
Y vamos a ver si son 3 o 4 los minutos. Parece que son 4 los que ha prolongado. Saque de Sostos del colegiado vasco del partido. Así que le quedará todavía al Mallorca alguna oportunidad más para tratar de buscar el gol del empate. Y el Córdoba para aguantar este marcador. Hay falta ahora de Nando. Pues le va a quedar una, ¿eh? No hay tiempo para mucho más. Ese pelotazo largo. Ortuño, que no puede controlar el balón, pero ha tocado Stankevicius en esas acciones, ¿eh? Se desespera Stankevicius, que dice que la pelota la tocó Ortuño en última instancia. Y esta es la última jugada que va a tener el Mallorca para conseguir la posibilidad de poner en apuros a Razak. Balón que se va a perder ahí. Va a poder despejar la defensa del Córdoba y esto a punto de concluir. Y el Mallorca que se mete en un lío morrocotudo porque el Almería sigue ganando su partido. La Ponferradina está empatando frente al Tenerife. Y de acabar así el encuentro, que tiene toda la pinta, se va a colocar en puestos de descenso el conjunto mallorquín. Bueno, en teoría estamos fuera ya, ¿no? De tiempo. Sí, eran 4 minutos lo que había prometido ahí el colegiado vasco. Va a aplicar o va a prolongar un poquito más el partido, pero muy poquito más. Decíamos que era la última, todavía le queda tiempo al Mallorca. Ahí está el centro de Oriol hacia el área. Vuelve a despejar la zaga del Córdoba y ahora sí tiene toda la pinta de que esto va a concluir con este marcador. Pues nos vamos a ir hasta los 5 minutos de prolongación. Habrá interpretado que dentro del descuento había que meter un minuto más. Los nervios ahí de José Luis Soltra, que está a punto de poner ahí. Es que está el banquillo del Córdoba levantado porque está reclamando el final del partido. Yo creo que el árbitro pues ha echado a... Sí. Parece que envía fuera a alguien del banquillo, no sé a quién. Bueno, le va a dar igual. Sí, en cualquier caso, a pesar del enfado, lo importante para el Córdoba es que se lleve los 3 puntos. Y el Mallorca, pues con todo este tiempo que está perdiendo, está perdiendo también la oportunidad de acercarse a la portería de Razak. Bueno, la que está montando el banquillo del Córdoba. Para bueno, seguir arañando esa otra que han echado. Otra, claro. Es que, sí. Es que había una duda de quién había echado, si estaba el delegado del Córdoba, si estaba el asistente. Pues al final es otra. Bueno, cómo se complica la vida también. El árbitro le dice ahí que retrase unos metros a Compani. Vamos camino de los 6 minutos de prolongación. Qué barbaridad, vaya despropósito de final de partido. Ahí está Damián. El envío hacia la frontal del área a la desesperada el Mallorca. Y esto se va a acabar. Bueno, es la cuarta vez que lo digo, pero es que vamos camino de los 6 minutos de prolongación. Y así aquí continúa el partido. Y en todos los balones largos, el Córdoba ha sido siempre superior, ¿eh? Ha ganado todas las jugadas por esa zona. Y ahora sí, se acabó el partido, victoria del Córdoba por 0-1. Un Córdoba que va a colocarse en una situación privilegiada para depender de sí mismo en la última jornada, aunque recordemos las bajas por distintas sanciones o por distintos motivos, la de Stankevicius, la de Cisma. Sí, ha tenido... Bueno, fíjate cómo termina el tema con Andone, sí, ¿eh? Sí, comentábamos su pasado con el Atlético Balear, había muchas rencillas pasadas. Bueno, Andone provocando. Bueno, es perpéntica la imagen, ¿eh? Ahí está Abeldaño y vamos a ver si esto es... Tenía toda la pinta que iba a acabar mal. Bueno, va a acabar muy mal, sí. Ahí está Cuña también con Andone. Va a los miembros del Córdoba, va a por Andone, jugadores del Mallorca. Bueno, esto va a acabar con el Rosario del Aurora. Hay un manotazo de Oriol. Bueno, está todo... Y fíjate cómo se lleva Andón, ¿eh? Porque le tiene que sacar semi-escoltado. Porque se ha ido calentito el partido. Estaba el partido al límite desde el minuto 1, ¿eh? Y al final ha explotado con el jugador que más, digamos, ha estado metido en líos. Uf, fíjate, Abeldaño cómo está. Esto va a acabar, esto no lo vamos a poder ver porque va a ser dentro del túnel de vestuario. No sé si habrá alguna cámara por ahí, si alguien podrá captar lo que pase, pero me da a mí que no se van a intercambiar los teléfonos para ir a cenar esta noche, ni mucho menos, ¿eh? Pues una pena, Rodrigo, que acabe el partido de esta forma, ¿eh? Sí, porque es cierto que yo creo que ha ganado hoy el oficio. Me parece que el Córdoba ha desquiciado al Mallorca en todos los sentidos y al final ha explotado en Andone. Es cierto que Andone también ha habido momentos en el encuentro en los que él ha sabido manejar bien lo que es el otro fútbol que se dice siempre y ha ganado el equipo que ha estado más tranquilo. Me parece que la ansiedad ha podido con el Mallorca, se mete en un auténtico lío para la última jornada. Pues sí, recordemos, al margen de este marcador, la victoria del Girona 2-0 al Alcorcón, ha empatado la Ponferradina, vaya punto importante frente al Tenerife. El Alavés ya es equipo de primera división, le ha ganado 2-0 al Numancia, el Nastic
ha ganado 0-3 al Lugo. Osasuna ha perdido en casa frente al Huesca. El Zaragoza le ha ganado al Oviedo. El Lega ha vuelto también a ganar, esta vez al Llagostera. Y el Almería ha ganado su partido al Mirandés. ¿Esto qué significa? Que el Almería, Rodrigo, mete en puestos de descenso al Mallorca, que se queda con 46 puntos. La Ponferradina y el Almería con 47. Para la última jornada depende de sí mismo. Y arriba el Córdoba se queda, o se coloca quinto con 64 puntos y le saca 3 a Osasuna, sí, y al Alcorcón. La derrota están, de... bueno, es que prácticamente tiene cerrada la, el puesto de promoción el Córdoba. El con esto, Córdoba, que se va con muchas bajas a la última jornada, pero mejor vale de lo el esperado. Empate, mucho mejor. Mucho luego. Mejor, porque lo de Osasuna nadie lo... Bueno, prácticamente era muy difícil ver que Osasuna no ganase hoy en casa. Y ahora el Córdoba todo redondo. El Mallorca tendrá que estar pendiente de otros resultados y que el Córdoba precisamente le haga un favor. Bueno, pues tirando y de calculador, hemos puesto punto y final, un partido muy intenso, especialmente en esta segunda tiempo, acabado pues como no esperábamos, con el pique de Andone, con algunos jugadores del Mallorca. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos contándoles este partido donde el Córdoba prácticamente de forma virtual, porque tiene 3 puntos, habrá que ver lo que ocurre en la última jornada, pero tiene en la mano desde luego el conseguir una plaza de promoción. Se coloca quinto por delante del Girona y por delante especialmente de Osasuna y Alcorcón, que ahora mismo están fuera 3 puntos, que son los que marcan el corte. Y por abajo, el Mallorca se comete en un lío morrocotudo después de esta derrota, la victoria de la Almería y del empate de la Ponferradina, que se mete en puestos directos de descenso a segunda división B. Así lo vamos a dejar, queda una terriblemente emocionante última jornada desde el Iberostar Stadi. Es todo, un saludo, muy buenas tardes. Actimel, a por el día.